Este Pau es el... Uy, perdona, que no sabía que había empezado ya. ¿Está bien puesto? Sí. Este Pau es... ¡Oh, está sacando el link normal! Es el Jun Link que se, no sé, se empezó a pegar a la gente en un torneo. Que al parecer viene de... Creo recordar que de Inglaterra. Pero no es que sea de allí, es de España, pero se fue a vivir un tiempo y ha vuelto a Madrid y pues listo. Aquí está. Estaba jugando Jun Link, siempre ha jugado Jun Link, pero a lo mejor para este matchup no le mola y está sacando Link normal. Este título podría entrar en conflicto con las políticas de moderación de Twitch. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por poner garrote? ¿No me puedo incluir a mí mismo? ¿Qué cojones, tío? Bueno, pues nada, perdón por no comentar la partida, es que todavía estoy en plan con el tema de... Pues sin más, o sea, había puesto en plan Fear, Pefo, Garrote, Kenko, Andrés FN y muchos más. En plan, los sims en orden, le he puesto. Pero al parecer hay problemas, así que voy a poner Fast Forward 4 y para adelante, ya se cambiará. Vale, ahora sí que me puedo ya centrar en esto. El título Steam sigue siendo Fast Forward... Ya sé que sigue siendo Fast Forward 3 y todavía no lo he cambiado. Si se escucha algo muy alto, muy bajo, me lo dices. De momento, bueno, vemos que Pefo está llevando bien la partida. Al fin y al cabo, a mí, por ejemplo, Link no me parece tan alto como la gente lo pinta. Tiene herramientas, pero en este matchup no sé exactamente qué podría hacer. Posiblemente fastidiarle un poquillo la recovery y tal. El problema es este, que... ¿Cómo sales de borde contra Wolf? Igualmente, a ver, una stock de ventaja entera. Se puede remontar. Al fin y al cabo, bueno... Si por algún motivo empieza a usar bastante mejor los proyectiles y no le deja acercarse a Wolf, posiblemente lo pueda remontar. Pero bueno, de momento Pefo está sabiendo cuándo meterse y cuándo no. Está usando bien el blaster para irle sacando porcentaje. Y esto es lo que a lo mejor no debería hacer, dejarle salir tan cómodo de borde. No sé hasta qué punto sale bien Wolf de borde, pero de hecho voy a cerrar aquí un poquitín. No sé hasta qué punto sale bien de borde Wolf, pero yo creo que Link tiene cosillas para fastidiarle. Sigue con la ventaja Pefo. No se muere. Me voy a poner... Vale, espera. Me voy a poner los cascos para escuchar, pero me voy a mutear a mí mismo. He puesto 6. Joder. Ahora sí. Ya. No escucho el juego y eso me raya, pero bueno. Backer, ya acabo la partida. Perdón por no ver cómo... ¿Cómo la quitó la stock? No he visto cómo la quitó la stock Pau a Pefo, pero bueno. 1-0. Lo voy a actualizar. A ver a dónde van. No exactamente que la habrá baneado. La habrá baneado Laila, seguro. No suele banear. Y posiblemente Kalos, por el tema de que está la pared en plan así vertical y a Wolf le destruye. Pokémon este de un 2, bueno, no creo que sea favorable para ninguno de los dos. Así que... empieza con Blaster, Pefo. Ha sacado ahora Jun Link, efectivamente. O sea, no sé exactamente por qué antes no lo ha sacado. O sea, es que yo sepa su main. Y es con lo que ha estado teniendo resultados y tal. Y no sé qué te puede dar Link que no te dé Jun Link. A lo mejor porque le reflecta mejor las cosas a Jun Link. Puede ser. El tema de la granada. No sé hasta, pero no sé hasta qué punto le ha convenido. Igualmente ahora, bueno, lo vemos bastante even. De hecho, si el problema que tiene Jun Link es que como te pasa este X porcentaje, el audio del juego va a 0,5 segundos adelantado. Eso poco vamos a poder hacer. Se ha llevado la primera stock, Pau, de Pefo. Le está yendo bastante mejor. Se nota que al fin y al cabo es su main, ¿sabes? O sea, es con el personaje con el que más ha jugado. Vamos a ver cómo solventa esto Pefo. El problema que tiene Jun Link es eso, que cuando te pasas de X porcentaje, te cuesta mucho matar.
Pero esta vez lo ha resuelto súper bien. La ha matado como a ciento y poco. Si sigue así, se puede llevar la partida bastante. Bastante bien. El problema de Yuen Ling es ese. Cuando tienes el problema de no matar y te empiezan a rascar porcentaje y no puedes hacer nada. Pefo tiene que quitarle ya la stock. Eso creo que sí que mata. Joder, que se mata. Pues a ver, bastante porcentaje a favor de Pau. Pero nada que Wolf no te pueda sacar de nada. De un par de combitos te lo sube. Pau lo que tiene que hacer es subirle como 30% más hasta que esté en algún tipo de confín que tenga, de bomba, fade o cualquier cosilla, no me lo sé bien. ¿Eso mata? No mata. Uf, este es el problema ahora mismo que tiene. A no ser que ahora mismo le encuentre. ¡Qué buena! A no ser que ahora mismo le encuentre un confín. ¡Ah, joder! Pues vale. O sea, la ha matado, no sabía que eso mataba tanto. Pues una barbaridad de porcentaje a favor de Pau. Igualmente aquí tiene que tener cuidado porque como cometa algún fallo de salir. Pero sin Pepo pierde poder, sí. le mete un buen down smash y cualquier cosa, es que se va a la mierda a nada. Uf, ahí Pefo ha querido salir y se la ha jugado bastante, la verdad. Creo que Yuen Ling en offstage lo puede hacer bastante guay. Y más contra... Oh, buena leída de salto de borde. Y más contra un personaje que eso, que su recovery es simple. O sea, se puede saber perfectamente hacia dónde va. A ver quién puede rascar el porcentaje. Los dos son personajes que ahora mismo a base de combos pueden subir bastante. Intenta y un parry, pero le ha metido al penúltimo go hit, así que no le ha servido de nada. Para el stylish. Situación de ventaja para Pau, pero un error que cometa y se va al pozo. Tiene que, como ese. Ahora mismo si le da y se muere. Uf. Ha pillado la ventaja Pefo de nada, de un golpe. Un down smash que la sacó fuera de board y la sacó un montón de porcentaje y la ha sacado. Ese F smash llega a dar y lo hubiese matado. Así que tiene que tener cuidado. Tiene bastante lag, que yo sepa, es bastante punishable. Así que vamos a ver, situación bastante crítica para los dos. Un golpe. De hecho, el golpe posiblemente más fuerte es el que lo da Wolf. Así que él tiene que tener más cuidado Pau. Por lo que tiene que buscar es bomba a algo. O boomerang a algo. Dash attack. No sé si ha sido mala DI. Pero 2-0 para Pefo. Buenas partidas. Hay que arreglar el tema. ¿Hay que qué?